Y hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a esta nueva video reseña de una serie relativamente nueva, pues salió este año y que es producida por DreamWorks. Estrenada en Netflix a inicios de año, conocimos esta serie llamada Kipo y la era de los magnanimales. De hecho, la vi cuando salió y dije, ¡súper! Voy a verla rapidísimo y será la primera reseña en llegar al canal al poco tiempo de su salida. Pero me tomó más días, probablemente más de un mes, terminar la serie. Esto porque sinceramente nunca terminó de gustarme. Pero todo cambió en la segunda temporada, así que por primera vez tenemos un video mitad reseña y mitad recomendación. Ya más adelante aclararé por qué. Te recuerdo que en la primera parte de esta reseña te contaré la historia en general y si te conviene ver la serie o no. Ya en la segunda parte del video te contaré mi opinión con spoilers. Así que sin nada más que agregar, veamos esta nueva reseña de Kipo y la era de los magnanimales. Kipo y la era de los magnanimales es una serie traída por Netflix y DreamWorks. Cuenta con dos temporadas de 10 capítulos cada una. La serie tiene una trama bastante llamativa, pues se sitúa en un mundo post-apocalíptico. Desde ahí ya tenía mi atención. La serie se centra en Kipo, una niña de 13 años que junto al resto de humanos vive en una ciudad subterránea, pues la superficie ha sido tomada por animales mutantes. Después de un derrumbe en ese lugar donde ella vivía, debe salir y enfrentar los peligros de la superficie para poder encontrar la otra madriguera a donde su gente escapó, pues se separó de ellos a la hora del derrumbe. A través de su viaje conocerá a muchos amigos que vivían ya en la superficie y que la ayudarán a atravesar este mundo, conociendo muchos pueblos con animales bastante extraños que van desde gatos leñadores hasta serpientes roqueras. Sí, bueno, ahorita doy mi opinión de eso. Los personajes de la serie son los siguientes. Kipo, una niña de 13 años, demasiado optimista, entusiasta y muy tierna. La verdad es que este es mi personaje favorito, es demasiado linda y el trabajo que hace su actriz de voz me encanta. Loesna, el personaje que peor me cayó durante la primera temporada, según seria, fría y calculadora. El típico personaje sin sentimientos, pero afortunadamente tiene un trasfondo justificable y que con el tiempo vamos viendo cambios en el personaje. Benson, un chico que al igual que Loesna, toda su vida ha estado en la superficie. Es alguien tranquilo y buena onda, tampoco se me hace un personaje de lo más interesante. Davo, un insecto mutante que junto a Kipo es uno de mis personajes favoritos. Se me hacen algo originales sus habilidades, ya que al ser un insecto su ciclo de vida es muy rápido, por lo que en un mismo capítulo puedes verlo desde un bebé hasta un anciano y reiniciar su ciclo de vida otra vez, y durante otros episodios puedes verlo como un adulto joven durante todo el capítulo. Es bastante divertido, aunque de momento si sientes que su chiste es extremadamente repetitivo, pero después lo mejoran. La animación está a cargo de Studio Mir, un estudio coreano, los cuales fueron los mismos encargados de animar la tercera temporada de Young Justice, Voltron Legendary Defender y La Leyenda de Korra. Por lo que no te preocupes por la fluidez, la verdad es que está bastante bien hecha, y los paisajes realmente son muy bonitos. Al inicio no me gustaba su estilo similar a Ben 10 Omniverse, pues me traía recuerdos de esa serie. Pero al igual que cuando empecé a ver la serie del Benito, con el tiempo me acostumbré y hasta me gustó. Terminando con esta primera parte sin spoilers, tenemos una serie que por diversas cosas a mí no me gustó al inicio, pero que después le agarré cariño, sobre todo con la segunda temporada. Realmente vale la pena verla, está casi al nivel de una recomendación, pero debido a que carga con la primera parte, esta siento que es bastante flojita, pero se termina poniendo muy buena. Así que sí deberías verla, cuando llegues a la segunda parte no te arrepentirás. Ojo, todo esto que digo de la primera temporada siento que es bastante subjetivo, pero esto ya lo trataremos en la parte con spoilers. Así que si solo viniste a ver la reseña de esta serie, te dejaré aquí el minuto para que puedas saltarte a los saludos. Si no, ahora empezaré mi opinión con spoilers. Bueno, como dije al inicio, según yo iba a acabarla rapidísimo, pero terminé tardándome más de lo que pensaba porque no me gustó mucho.
sí tiene una premisa bastante interesante. Kipo debe buscar otra ciudad, pues se separó de su familia en un derrumbe. Todo iba bien, la ambientación estaba muy padre, hasta que empezaron a llegar los personajes secundarios. Mi principal problema en esta temporada es Lobezna. En serio que me cayó muy mal. No soportaba ver la serie debido a este personaje simplón, disque frío y oscuro. Sí, conozco su pasado después, y cuando lo vi como que se justifica de cierto modo su forma de ser, pero al inicio no quería ni ver la serie por culpa de este personaje. Pensaba que únicamente se trataba de una caricatura única y diferente. Ay, sí, miren, tenemos un personaje oscuro, frío y sin sentimientos. Además tenemos pueblos muy extravagantes que en cada capítulo sacan canciones diferentes. Durante la primera temporada, este fue el principal problema. Tanto Lobezna como los pueblitos que iban conociendo. No sé si es porque vi la serie en español y tal vez las canciones no estaban bien traducidas, pero se me hicieron bastante malas. Tanto la facción de las ranas, los gatos leñadores, serpientes roqueras, todos los pueblos que van conociendo y ayudando en los primeros 10 capítulos, me parecían como un intento de hacer algo único y diferente, pero que para mí no funcionó. Le doy crédito a los creadores porque la verdad sí es algo original, pero creo que tal vez simplemente a mí no me gustó, básicamente porque la serie se me hacía muy pretenciosa. Uy, miren, somos muy locos, tenemos un villano muy loco y psicópata. Únicamente terminé de ver la serie porque en serio me gustó mucho el personaje de Kipo, pero de ahí en fuera no quería seguir viéndola. De Lobezna ya dije mi opinión, Benson se me hacía un personaje muy meh, y de Dabo los chistes eran repetitivos a morir. Pero con la llegada de la nueva temporada, sí que me cerraron la boca. ¿Que Lobezna te cayó mal? Pues ahí va un desarrollo en su personaje que si bien no deja de ser fría, ahora se siente mucho más carismática y cae mejor. Benson sigue siendo igual, pero bueno, no hay tanto problema con él. Los chistes de Dabo se manejan de una manera mucho más graciosa, y el villano Parlo Magno contiene un desarrollo que, aunque no es el más original de todos, me encantó la forma en la que lo manejaron. Y si los poderes de equipo no eran demasiado estéticos, ahora sí que se vuelve la cosa más hermosa del mundo. Nuevamente hay que mencionar que no es para nada original, de hecho se parece demasiado a Naruto, pero tiene su propio toque. En la segunda temporada dejamos de enfocarnos por fin en las canciones y ahora vemos más el trasfondo de esta interesante historia, el origen de los Moods como Parlo Magno y hasta la historia de Kipo, teniendo acción, un drama mejor llevado y que transmite esa sensación de querer conocer más. En lo personal, aunque al inicio le dudé en seguir con la serie, agradecía y aún lo hago que por fin se estuvieran enfocando en una serie de este género después de tanto tiempo. ¿A qué me refiero? A temas que tengan que ver con el espacio, ciencia o tecnología. Y no es porque yo sea un súper intelectual, pero siempre me ha gustado más las caricaturas que están enfocadas a este tema, que tienen como tema central el espacio o, en este caso, animales mutantes. Es algo bastante interesante. Pero lo digo porque en los últimos años, según yo, corríjanme si estoy mal, pero según yo, cada vez más series que son buenas tienen como punto central la magia o cosas místicas. Ahí tenemos Gravity Falls, Star vs. las Fuerzas del Mal, The Old House e incluso Miraculous. Es más, hasta Avatar. Aunque sí disfruto de todas estas series, mi pasión la verdad siempre ha sido la ciencia ficción. Temas como los que ya mencioné al inicio, por lo que agradezco que Kipo sea una de estas series que se enfoquen en estos temas. En resumen, la serie de verdad vale la pena. Al inicio la juzgué mal, pero sí que es bastante original a su modo, y estoy esperando con mucha emoción la tercera temporada. Así que aquí tienes mi mitad reseña, mitad recomendación de Kipo y la era de los magnanimales. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Deja en los comentarios si te animarás a ver la serie y si ya la viste, déjanos tu opinión de ella. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Fernando Mega, para Santiago Barragán, para Nat Andrade, para Samuel Linares, para Maite Juradillo, para Arcades UniFB, para Alexis Quiñones, para Jonathan Domínguez, para Leonardo Soto Nolasco y para Danku,
Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar el contenido del canal. Recuerda que si tú también quieres aparecer en un video, lo único que debes hacer es pedirlo aquí abajo en los comentarios y en el próximo video estarás apareciendo. Además, un agradecimiento especial a Cangrejo503 por este fanart del canal al estilo Full Metal Alchemist. Muchísimas gracias, y si tú también quieres hacerme llegar un dibujo o simplemente quieres mandarme un mensaje, aquí abajo te dejo mis redes sociales como Twitter, Instagram o el grupo de Discord. Y nuevamente te agradezco por llegar hasta el final del video. Sin nada más que añadir, yo soy Titanium King y los veré en el siguiente video.